Muy bien, a esta hora para los diferentes medios de comunicación de la Villa del Rosario y el área metropolitana estamos con el alcalde Juan Camilo Suárez. Bienvenido y hablemos sobre este diagnóstico y este trabajo que se dieron con las mesas técnicas de la subregión oriental, esto aquí en Villa del Rosario y que lógicamente tuvo como epicentro acá en nuestro querido municipio. Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación, para todos ustedes, los periodistas y por supuesto para toda la comunidad de Villa del Rosario. El día de hoy Villa del Rosario, nuestro municipio, fue el epicentro de las mesas de trabajo del plan de desarrollo para toda la zona oriente, específicamente todo lo que tiene que ver con el área metropolitana, donde realmente las personas intervinieron, todos los sectores, todas las poblaciones, en busca de dar sus propuestas, sus ideas y todo lo que tiene que ver con nuestro plan de desarrollo departamental. Lo que buscamos nosotros es que nos incluyan como municipio en todas esas inversiones que se requieren hacer o que se van a hacer durante todo este periodo en el departamento de Norte de Santander. El día de hoy, el señor gobernador lo expresó, estuvimos con la ministra de Vivienda en ciertas reuniones, uno en el acueducto metropolitano, otro con los diferentes alcaldes del departamento, y donde hay recursos para Norte de Santander en mejoramientos de vivienda, en todo lo que tiene que ver con intradomiciliarias, y por supuesto se quedó hablando con los constructores del sector o los constructores del departamento, realmente para que puedan participar y puedan ofertar con todo lo que tiene que ver con unos recursos que tienen que ver con casas de interés social, casas nuevas, y esperamos nosotros que esos recursos puedan llegar también a nuestro municipio. Hay iniciativas que tienen que ver específicamente con Villa del Rosario y esperamos nosotros que el señor gobernador las pueda tener en cuenta. Iniciativas como la vía Juan Frío Palo Gordo Ragombalia, la vía que comunica en el sector de Juan Frío que hacia Agualinda, la vía para darle continuidad también de Juan Frío a La Parada para poder ellos tener algunas rutas de acceso para todo lo que tiene que ver con el sector productivo de nuestro municipio, no tengan que entrar al casco urbano, uno, por todo el tema de congestión, y dos, por el deterioro de la malla vial en todo el perímetro urbano de nuestro municipio, especialmente la zona centro. Alcalde, continúan precisamente este trabajo en las diferentes comunidades, con este plan de desarrollo para nuestro municipio, y lógicamente aunado al plan departamental, ¿no? Claro que sí, inclusive después de esta mesa nosotros, me voy a dirigir hacia la zona del Morichal, donde ya están iniciando toda la mesa de participación con las diferentes comunidades en busca de la construcción de nuestro plan de desarrollo municipal, que queremos nosotros realmente empezar a interactuar con toda la comunidad como lo está haciendo el señor gobernador, escucharlos, realmente estructurar un documento participativo, un documento que pueda incluir las iniciativas de los diferentes sectores, de las diferentes poblaciones, y esperamos nosotros realmente al final del ejercicio, como lo está diciendo el señor gobernador, poder realizar todos esos sueños, todos esos anhelos que la gente está plasmando el día de hoy y todos estos días en los planes de desarrollo. ¿Hay algo importante, alcalde, en cuanto al tema de seguridad que se habla con el mandatario departamental? Bueno, el tema de seguridad se ha venido trabajando mancomunadamente, más es con los alcaldes del área metropolitana, donde buscamos nosotros formar una red y realmente empezar a poner o darles esos apoyos de tecnología a la Policía Nacional. Por lo menos de nuestra parte ya se está gestionando unos recursos de un proyecto de cámaras de seguridad, donde adicionalmente dispondremos de unos recursos, uno para hacer mejoramiento en todo lo que tiene que ver con las cámaras de seguridad existentes, pero adicionalmente unos recursos para poder llevar alarmas comunitarias a los diferentes sectores y poder trabajar mancomunadamente. Quiero decirle a toda la comunidad que esta semana se hizo unos giros correspondientes a unos compromisos, un convenio que realizó el municipio de Villa del Rosario para todo lo que tiene que ver con el distrito de policía. Se giraron casi alrededor de 1.500 millones de pesos, donde queda todavía un recurso pendiente por girar, y esperamos nosotros lo más pronto posible girarlo para que esa obra no se pueda detener, que se concluya, y esperamos nosotros este año poder gozar de esa infraestructura y por supuesto del funcionamiento de la policía para que pueda brindar esa seguridad no solamente en La Parada sino en todo el municipio. Alcalde, asimismo escuchamos en la relatoría una propuesta en materia de seguridad de la compra de un lote para la ampliación de la estación de policía.
Bueno, ahí estamos nosotros y esperamos realmente poder hacer las gestiones correspondientes. Hay unos espacios correspondientes al municipio y esperamos nosotros poder articular, primero planear muy bien las cosas y por supuesto después conseguir los recursos, como dijo el señor gobernador. Aquí tenemos las ideas, tenemos los proyectos, las iniciativas, ahora nos toca que empezar a conseguir los recursos para que todo esto sea una realidad. ¿Qué buscamos? Es que realmente el centro de operaciones o el centro de vigilancia de todas las cámaras, poderlo sacar de la estación de policía, pero que siga a cargo todavía aún de vigilantes por la Policía Nacional. Ahí estamos trabajando mancomunadamente y esperamos nosotros realmente poder ayudar a toda la Policía Nacional, especialmente a la del área metropolitana, a empezar a bajar esos índices de inseguridad que hay en nuestro municipio. ¿Se va a realizar precisamente una visita a la zona rural, precisamente con este plan de desarrollo? Claro que sí, por supuesto. El fin de semana estuvimos en la zona de Juan Frío y este otro fin de semana vamos a viajar a la zona de Palo Gordo, donde queremos nosotros no solamente ir a trabajar en las mesas de construcción del plan de desarrollo, sino también llevar una oferta institucional, llevar el SISBEN, llevar el IMRE, por supuesto vamos a ir acompañados adicionalmente unos kits escolares para esa zona y también por supuesto estamos a la confirmación de poder llevar una brigada de salud a la zona de Palo Gordo. Aquí estamos trabajando todos mancomunadamente, la Policía Nacional, el Ejército, la Alcaldía y todos los entes descentralizados en busca realmente de atención a toda la comunidad de nuestro municipio. Eso es importante, alcalde, porque hay un tema que se manejó muy bien por parte del director del IMRD, donde toca el tema del deporte. ¿Cómo estamos aquí en Villalosario con esta situación? Bueno, con el tema del deporte estamos bastante comprometidos. Estamos buscando los recursos, ya sea para un centro de alto rendimiento, ya sea para todo lo que tiene que ver con una pista de BMX, con una pista de atletismo. Aquí estamos realmente realizando todo lo que tiene que ver, realizando consiguiendo toda la información de todos los predios que tiene el municipio, porque no los tenemos realmente en una base de datos. Entonces vamos a empezar a revisar todos esos predios, a ver el municipio si cuenta con esos predios para poder disponer de ellos y poder hacer las inversiones correspondientes para los escenarios deportivos, para la Junta de Acción Comunal, para los salones comunales y todo lo que tiene que ver con los diferentes parques y escenarios para el disfrute de toda la comunidad. ¿En materia de acueducto se habló de la optimización del acueducto de Juan Frío? Por supuesto, y es un proyecto que recibimos y tenemos conocimiento de que fue devuelto y que tiene muchas correcciones y muchas cosas por subsanar, pero ya estamos trabajando en ello y esperamos nosotros poder cumplir a satisfacción y que tengamos el visto bueno del ministerio y poder conseguir esos recursos. Es un proyecto que presentaron a través del Plan Departamental de Aguas y esperamos nosotros poder trabajar mancomunadamente con ellos, conseguir esos recursos y que Juan Frío realmente cuente con ese servicio que tanto se necesita. Bueno, alcalde, esperamos entonces que conjuntamente con la gobernación y con el mismo gobierno nacional, Villa del Rosario tome un camino como debe ser. Claro que sí, de verdad, eso es lo que más esperamos nosotros. De verdad, agradecido con todos ustedes que nos ayudan a llegar a los diferentes sectores, a las diferentes comunidades y esperamos nosotros, a medida que vayamos consiguiendo recursos, vayamos haciendo las gestiones correspondientes, estructurando los proyectos, haciéndolos conocer a toda la comunidad de nuestro municipio. Muchas gracias a todos y que tengan excelente noche.